Loro igual se está recuperando y tal. Este proyecto consiste en la bioconstrucción, donde rescatamos lo que es el trabajo antiguo que se hacía antes acá en esta localidad, y a la vez reutilizar cosas que se botan, por ejemplo el plástico. Nuestra construcción es con pales y con la botella plástica. Este proyecto nació a raíz de tener un lugar donde mostrar nuestros productos locales de acá de la zona, porque no teníamos. Como artesanos tenemos varios productos que mostrar a la comunidad a la vez, y al turista que nos visita en este lugar. Este proyecto se trabaja en forma colaborativa, porque tenemos varias agrupaciones que nos colaboran en esta construcción. Es dar trabajo también a las personas que tienen su emprendimiento y no tienen dónde vender. Entonces, este va a ser un lugar para eso, para la venta de ellos. Y también involucrar a la comunidad, que este lugar va a ser un lugar cultural de encuentro, donde pueden participar todas las personas que quieran involucrarse en este proyecto. Es trascendente porque es parte de la historia, de la cultura de las personas que viven aquí. Tiene este espacio un realce, ya que hay un trabajo comunitario. Trabajan niños, trabajan los adultos y otra gente más mayor están insertos en este proyecto. Y la idea es que este sea un punto de encuentros culturales en la comunidad. Y lo veo beneficioso igual, y un poco de antología de que esté el basural aquí al lado. Pero aquí hay una forma bonita de mostrar que sí se puede reciclar y que sí se puede aportar un granito de arena al medio ambiente. La importancia más que nada es volver a repensar el lugar, ver el entorno, cómo el arraigo del lugar, ¿cachai?, te hace que volváis a sentirte como comunidad. Y ese sentir se traspasa, ¿cachai?, de manera... Sí, simple, con el solo hecho de actuar. ¿Cachai? Te nace actuar para que se empiece de cierta forma a dar esto de comunidad. Y esta comunidad logra que construcciones, ya, o en el caso de nosotros, por ejemplo, andamos pintando. También se ha dado la misma con simbiosis entre las dos cosas, ¿cachai? Que se involucra la comunidad por sí sola al ver la acción. Entonces, más sobre una casa que está hecha con materiales sustentables. ¿Cachai? Te hace repensar también el tema ecológico. Todo va entremezclado, ¿cachai? Todo va entrelazado.
Entonces eso lo hace uno también hacer partícipe de esto, para que pueda replicarse también, de cierta forma. Eso más que nada. Acá pasó. Nadie. Que solo tres están pegando el barro. Ya.